¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Qué gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de lenguaje. Espero que se encuentren muy bien, con salud, que es lo más importante. Y lo mismo que también, esté pasando con tus familiares, ¿no? Que estén bien de salud. Bueno, chicos, estamos iniciando ya una nueva unidad, la unidad número 6. Es importante recordarles que esta unidad es bastante corta, solamente vamos a tener 2 semanas de clases de manera virtual, ¿no es cierto? Y luego ya tenemos el repaso como corresponde y finalmente pues tendremos el examen, ¿no? Así que hay que estar muy atentos y ser muy minuciosos en todo este proceso. ¿Ya, muchachos? ¿Qué otra cosa? Bueno, miren, la vez pasada cometí un error, bueno, no fue un error intencionado, ¿no? Que fue avanzar un tema ya casi de los últimos, ¿no? Va a ser el tema 17, si mal no me equivoco, que era unidades mínimas de sintaxis. Que tomé el examen, pero te había prometido que te iba a tomar pocas preguntas, ¿no? Te tomé 2 preguntas de él. Así que, entendiendo eso, y ya habiendo tomado ese tema, entonces quiere decir que estos 2 temas que vengan van a ser la continuación de la normativa del verbo número 2. Hoy nos toca ver otra categoría gramatical diferente, así que hay que estar muy atentos a este proceso y a lo que, digamos, vamos a conocer como este nuevo tema. Y lo otro es aclarar que en este examen que he tomado me parece que no ha habido ningún inconveniente, ¿no? Yo he sido bastante minucioso al momento de revisar las preguntas que te he colocado. Y como te podrás dar cuenta, las preguntas no han sido preguntas que yo pude haber desarrollado dentro del repaso, ¿no? Han sido preguntas diferentes y creo que eso ha sido lo más importante, ¿no? Poder trabajar con temas y con preguntas diferentes ha aportado a que no haya ningún error en los exámenes esta vez, ¿no? Así que eso también es importante y eso indica que vamos corrigiendo algunas cosas que de repente se estén dando de manera equivocada, pero hay que ir corrigiendo en todo caso. ¿Ya, chicos? Listo. No está de más recordarte que este tema no tienes que copiarlo exactamente como están las diapositivas en tu cuaderno. Porque ustedes, yo comparto el video y también comparto las diapositivas. Entonces, no necesariamente tienes que copiar las diapositivas tal y como están. Puedes hacer un resumen de las diapositivas. No hay ningún problema. La cosa es que tengas en tu cuaderno este tema. Ya sabes, haz tu carátula, separa tu unidad número 6 y por favor empecemos a trabajar como corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, bueno, hoy vamos a iniciar entonces, ¿no es cierto?, con esta retroalimentación, con este repaso. Así que hay que estar muy atentos, hay que tener en consideración este proceso. Y hoy vamos a trabajar con la primera categoría gramatical dentro del español, que es invariable. Yo te había explicado que había condiciones diferentes después de haber hablado de la normativa del pronombre, ¿no? Te había dicho, por ejemplo, que en la normativa del verbo, hay que considerar que el verbo es la única categoría gramatical que presenta 5 accidentes gramaticales. Y también te había mencionado que existían categorías gramaticales invariables, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué se le llama categorías gramaticales invariables? Bueno, se les llama así fundamentalmente, muchachos, porque no sufren accidentes gramaticales. Y además son elementos que no tienen independencia sintáctica. O sea, quiere decir que depende mucho del contexto racional para que esas palabras tengan un determinado significado. Bueno, la primera categoría gramatical invariable de la cual vamos a hablar el día de hoy es el adverbio. Vamos a hablar del adverbio y vamos a hablar fundamentalmente de su normativa, ¿no? El adverbio es una categoría gramatical que puede modificar al verbo, puede modificar al adjetivo y puede modificar el mismo adverbio. Por si acaso, puede modificar al verbo, puede modificar al adjetivo y puede modificar al mismo adverbio. ¿Correcto? Es eso. Pero para poder reconocer al adverbio y cuál es su función plena, ¿no es cierto?, vamos a establecer las siguientes condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las palabras variables? ¿No? ¿Cuáles son las categorías variables? Bueno, dentro del castellano, dentro del español, vamos a encontrar precisamente
cinco categorías gramaticales o palabras variables, ¿correcto? Son aquellas palabras que presentan el siguiente gramatical. Tenemos al sustantivo, al adjetivo, al verbo, tenemos al artículo, tenemos a los determinantes. Al pronombre también lo tenemos, por si acaso, el pronombre también. Y claro, las palabras invariables son aquellas que finalmente carecen o no tienen accidentes gramaticales, ¿no? Entre las cuales tenemos, pues, a las conjunciones, las preposiciones y los adverbios. De estas tres palabras invariables por las que vamos a empezar a construir, establecer esta relación, es a través del adverbio. ¿Qué es el adverbio? Fundamentalmente, ¿para qué sirve el adverbio? ¿Cuál es la función principal del adverbio dentro de las oraciones? Es importante recordarles lo siguiente, ¿no? Es importante recordarles lo siguiente. El adverbio es una palabra que presenta un significado propio. Eso quiere decir que tiene un significado determinado, un significado propio, un significado contextualizado, pero que carece de independencia sintáctica. Eso quiere decir que se determina el sentido del adverbio de acuerdo a qué, de acuerdo a la presencia en la oración, de acuerdo al contexto oracional. Eso es fundamental, eso es importante. Por ejemplo, aquel señor habla mucho. Aquel señor habla mucho. Mucho que implica adverbio de cantidad. Aquel señor habla bien, adverbio de modo. Aquel señor vive lejos, adverbio de lugar. Aquel señor vendrá hoy, adverbio de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que los adverbios determinan la condición del verbo, ¿no es cierto? La condición del verbo. Por lo general, los adverbios siempre van o acompañan a los verbos. Por lo general, pero también pueden acompañar a los adverbios y también pueden acompañar a los adjetivos. Pero cuando acompañan a los verbos, siempre va después, ¿no es cierto? Va después de los verbos. Un adverbio no presenta determinante. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el adverbio no puede caracterizarse o condicionarse por el género y el número, porque no presenta género y número. Es más, como yo te decía al inicio, no presenta accidentes gramaticales. Lo que diferencia al adverbio del sustantivo es que el adverbio es una categoría gramatical invariable porque no presenta elementos que lo acompañen o modificadores, mientras que el sustantivo sí. Por ejemplo, compró 2 kilos. 2 kilos. 2 kilos. Ahí está. Vendrá el lunes. Vive en la capital, por ejemplo. Ahí está. Eso es importante, ¿no? Criterio semántico. El criterio morfológico me dice que el adverbio es una palabra que no tiene accidentes gramaticales. Eso quiere decir que son palabras invariables. Por ejemplo, sin género masculino, ¿no? Ese niño habla mucho, 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 mucho. Mucha no voy a decir mucho, ¿no? Esa niña habla mucho. No voy a decir esa niña habla mucha. No, pues no. Se representa de la misma forma. Ese político miente siempre, ¿no es cierto? Miente siempre. O sea, es el singular. ¿Correcto? Esos políticos mienten siempre. ¿Te das cuenta? Se mantiene singular. O sea que, bajo el criterio morfológico, los adverbios no sufren accidentes gramaticales. Género ni el número. Un adverbio es invariable. En cambio, el adjetivo es una palabra variable. Eso sí, los adjetivos, como ya lo he mencionado, igual que los sustantivos, pueden de alguna u otra manera afectarse a través del género y del número, ¿no? En cambio, los adverbios, no. Los niños corren cansados. Cansados, adjetivo. Los niños están felices, ¿no es cierto? Plural, ¿no? Plural. Están cansados, género masculino. Niños felices, ¿no? Plural. Los niños corren rápido. Niños, plural. Rápido, lo digo. Corren rápido. Adverbio, ¿no? Ahí está.
rápido. ¿Ves? ¿Te das cuenta? No puede variar el género. Otra condición importante. Otra condición importante. Leo en el psicológico. Es una palabra de inventario abierto. ¿Por qué es inventario abierto? Porque con el tiempo se pueden generar o crear otros tipos de adverbios. Es inventario abierto porque es una palabra que puede formarse o que puede crear otros adverbios a partir de los objetivos calificativos. Por ejemplo, de feliz, felizmente, de cortés, cortésmente, de amable, amablemente, de interesante, interesantemente. Por ejemplo, de pereza o de perezoso, perezosamente, por ejemplo, ¿no? Y así se pueden ir creando nuevos adverbios a partir de los objetivos calificados. Ahora, es importante recordar que ciertos adverbios, ¿no es cierto?, como tanto, o como mucho, o como cuánto, ¿no es cierto?, pueden apocopar. ¿Qué quiere decir que pueden apocoparse y pueden acortar? Sufren apodo cuando están antepuestos a adjetivos, o sea, cuando van antes de los objetivos o de los adverbios. Por ejemplo, en vez de tanto, tan tarde, ¿no? Tanto, tanto, no voy a decir tan tarde, ¿no? Tan tarde, va antes del adjetivo. Perdón, antes del adverbio, perdón, ¿no? Tan tarde, ¿no? Y dice mucho, muy, muy amable. Amable sí es adjetivo. O sea que se apocopa cuando va antes del adjetivo o antes del adverbio. Este es el criterio lexicológico. Por si acaso, ¿correcto? Luego podemos encontrar, ¿no?, el criterio sintáctico. ¿Qué me dice el criterio sintáctico? Los adverbios son palabras que funcionan como modificador de otras palabras. Por lo general, como yo te decía, pueden modificar al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. ¿Correcto? Por ejemplo, mis primos viven cerca. Viven cerca. Cerca, ¿no es cierto? Adverbio de lugar, ¿correcto? O sea, modifica a quién al verbo. Modifica al verbo. ¿Te das cuenta, no? Intensificador de un adverbio, modifica a otro adverbio. Ellos viven bastante cerca. Bastante cerca. Se antepone al otro adverbio. Intensificador de un adjetivo. Ellos son demasiado honestos. Modifica al adjetivo. Honesto. Modifica al adjetivo. Y modificador de oración. Sí, aquellos maestros aconsejan. Ese sí es un adverbio de afirmación. ¿Qué quiere decir? Fundamentalmente que el adverbio puede modificar al verbo, al adjetivo y a otro adverbio, pero jamás va a modificar a un sustantivo. Los elementos que modifican a un sustantivo son los artículos, los determinantes y los adjetivos. Por ejemplo, habla bastante, adverbio que modifica al verbo. Es bastante tolerante, adverbio que modifica al adjetivo. Tiene bastante miedo, bastante ya no es adverbio, sino determinante, porque miedo es un sustantivo. Entonces, como acompaña el sustantivo, ya se convierte en un determinante. Ya deja de ser adverbio. Por si acaso. Reto, por si acaso. Observaciones complementarias, que es muy importante. Por ejemplo, algunos adverbios se sustantivan con el artículo neutro no. Por ejemplo, ella vive muy lejos. Muy lejos, lejos, adverbio, adverbio. Muy lejos. Adverbio, modifica a otro adverbio. No sabes lo lejos, te das cuenta, ¿no? Lejos pasó de ser adverbio a convertirse en un sustantivo. O sea, el adverbio se puede sustantivar como el artículo neutro, ¿no? Algunos adverbios tienen significado de tipo contextual, depende mucho del contexto. Efectivamente, él sí vendrá. Efectivamente, adverbio de afirmación. Él trabaja efectivamente, de modo. ¿No es cierto? Ahí está. ¿Cómo trabaja? Efectivamente. Algunos adjetivos calificativos se adverbializan por el contexto, ¿no? Por ejemplo, tiene un bonito bebé. Adjetivo, bonito bebé.
que te vaya bonito. Ahí está el verbo. ¿No es cierto? Ahí está. Otros elementos complementarios del adverbio. Algunos adverbios tienen un valor modal en la oración. Por ejemplo, ojalá venga hoy, adverbio de deseo. Duda, posiblemente a prevenir. A veces, una misma palabra puede ser adverbio y pertenecer a otra clase. Por ejemplo, ellos vendrán luego, adverbio, luego. ¿Cuándo vendrá? Luego. Ahí está. Adverbio. Estudió mucho, luego aprobará. ¿No? Nexo, ¿no? Luego como nexo. Recién, lejos, cerca, son adverbios reciente, lejano, cercano, son adjetivos. Recién, lejos y cerca son adverbios. Reciente, lejano y cercano son adjetivos. Ellos llegaron recién hoy, adverbio, recién hoy, ¿no? Además modifica otro adverbio. Conocí la reciente noticia. No, pues, reciente noticia es adjetivo. Reciente noticia. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, la clasificación de los adverbios. Es muy importante su clasificación. Que también lo tenemos dentro de nuestro material, ¿ah? Por ejemplo, clasificación de los adverbios. Adverbios según su significado, por ejemplo, de tiempo. Ahora, hoy, temprano, tarde, ayer, anteayer, anoche, mañana, pronto, siempre, ya, antes, luego, después, recién, nunca, jamás, aún, cuando. Cuando se subraya porque es, por lo general, cómo se reconocen a los adverbios por uso de tiempo, ¿no? Lugar. Aquí, allí, acá, allá, ahí, cerca, lejos, enfrente, alrededor, arriba, abajo, adelante, atrás, adentro, afuera, ¿dónde? Modo, así, bien, mal, despacio, mejor, peor, adrede, deprisa, rápidamente, lentamente, fuertemente. Con, ¿no? Cantidad, por ejemplo, más, menos, mucho, poco, muy, tan o tanto, bastante, demasiado, medio, sumamente, y cuánto. Estos cuatro, ¿no es cierto? Para reconocerlos, dice, formulamos las preguntas, ¿cuándo, dónde, cómo y cuánto? Para identificar los adverbios, ¿no? De duda, quizás, tal vez, acaso, posiblemente, probablemente, a lo mejor, de repente. Afirmación, sí, claro, también, efectivamente, por supuesto, desde luego. Y negación, no, tampoco, nunca y jamás. Correcto, jamás. Ahí está. También encontramos diferentes tipos de adverbios, según su estructura. Adverbios simples son aquellos adverbios que están formados por una sola palabra o un solo lexema. Por ejemplo, cerca, lejos, bien, mal, más, menos, poco, tarde, temprano. Bastante, tampoco, claro, arriba, abajo, delante, así, ya, ahora. También encontramos el adverbio derivado, ¿no? Aquel que se ha formado a través de la unión de un lexema más el sufijo mente. O a través de un... Por lo general, siempre los adjetivos calificativos se pueden adverbializar agregando el sufijo mente. Por ejemplo, de rápida, rápidamente. De lenta, lentamente, de feliz, felizmente, de afortunado, afortunadamente, de clara, claramente, de triste, tristemente, de amable, amablemente, cortésmente, ágilmente. Y las locuciones adverbiales son aquellas frases de estructura fija que funcionan como un adverbio simple, al pie de la letra, antes que cante el gallo, sin ton ni son, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no es cierto? A regañadientes, a primera vista, de vez en cuando, de reojo, más o menos, por ejemplo, ¿no? Ahí es. Aquí, por ejemplo, algunos, ¿no? Algunos ejercicios, ¿no? Ayer vi a ese animal arriba, hoy lo vi abajo, ¿no? Adverbio de tiempo, adverbio de lugar, adverbio de tiempo, adverbio de lugar. No jugó el partido porque se sentía muy mal. No jugó adverbio de negación. Muy adverbio de cantidad, mal adverbio de negación. Y así,
Esos son los tipos de adverbios que vamos a ir encontrando, ¿no? Ahí está. Identifica qué tipo de palabra modifica el adverbio resaltar. La selección de fútbol empató allá. Claro, ¿no? Empató allá. Modifica el verbo. Los alumnos están bastante nerviosos. Bastante nerviosos. Ahí modifica el adjetivo. Carlos estudió bastante lejos. Modifica a otro adverbio. El presidente está más preocupado. Más preocupado. ¿No? Definitivamente este más modifica al adjetivo. Demasiado temprano sale a correr. Demasiado temprano. ¿No es cierto? Eso es, está modificando a otro adverbio. Ellos gustan mucho del deporte sano. Gustan mucho. Gustan. Verbo. Modifica el verbo. ¿Correcto? Ahí. Muy bien. Y algunas locuciones adverbiales, ¿no? Sale a comprar de vez en cuando, locución de tiempo. Propaló la noticia a los cuatro vientos, locución del lugar. Abrió las ventanas de par en par, locución de modo. Le hizo falta a propósito, locución de modo. El hincha gritaba a todo pulmón, locución de modo. El trabajo resultó a las mil maravillas, locución de modo. El ambulante fue a pie, locución de modo. Muchos trabajan de sol a sol, locución de cantidad. ¿No? A lo mejor sale más temprano, locución de duda. ¿No? Y así, sucesivamente. La normativa del uso del adverbio, que también va a ser muy importante recordar. Por ejemplo, esto es importante. El adverbio es una palabra invariable. Todos sabemos que no puede recibir modificaciones de género o de número. ¿No es cierto? No puede pasar de singular a plural. ¿No es cierto? No puede. Tampoco puede pasar de género masculino a femenino. No puede. Es decir, no posee problemas flexivos de género ninguno. Ella parecía demasiado honesta. No, ella parecía demasiado honesta. Ellos llegaron bastante cansados. No, ellos llegaron bastante cansados. Eso sí es correcto. Si dos o más adverbios terminados en mente se coordinan, solo el último debe llevar la forma completa. Ellos trabajan estupendamente y responsablemente. No, ellos trabajan estupenda y responsablemente. Eso es lo correcto. Algunos adverbios admiten el sufijo ísimo. Por ejemplo, cerquísima, lejísimo, tardísimo, tempranísimo, muchísimo y poquísimo. ¿Correcto? Ahí está. Otra condición del uso del adverbio. Los adjetivos superlativos irregulares, ¿no es cierto? Deben ser irregulares porque cambian de lexema, ¿no? Constantemente está cambiando la raíz. No admiten adverbios de intensificación o cantidad. O sea, está mal decir, el examen estuvo muy facilísimo. No, solamente es correcto decir, el examen estuvo muy fácil. Luis es el más mayor del salón. No, Juan es el mayor del salón. Eso es lo correcto. Los adverbios aquí, allí y luego, antes, después, admiten adverbios de intensificación o cantidad. Luis, ponte más allí, por favor. No, más allí, no. Luis, ponte más allá, por favor. Pedro, nos vemos más luego. No, Pedro, nos vemos luego. Las construcciones, mucho mejor, mucho después, mucho antes y mucho mayor, sí son adjetivos. ¿Correcto? Así que ya está. Otra condición. Adelante, atrás, abajo, arriba, afuera, se usan sin complementos, ¿no? Delante, detrás, dentro, fuera, sí. Se ubicó adelante de la puerta, no, se ubicó delante de la puerta. Lo dejó afuera de la academia, no, lo dejó fuera de la academia. Los adverbios delante, detrás, dentro, fuera, no admiten determinante posesivo. Ubícate delante mío, Felipe. No, ubícate delante de mí, Felipe. Detrás nuestro están ellos, no, detrás de nosotros están ellos. Algunos adverbios admiten su sufijo preceptivo, por ejemplo, ahorita, cerquita, lejito, despacito, poquito, tempranito, todito. ¿No? Eso es. Y hasta aquí la normativa del adverbio. ¿Correcto? Las clases del adverbio y la definición, sobre todo, del adverbio. Acá las definiciones, acá la clasificación,
las frases adverbiales, que también ya hemos visto, y alguna normativa. Mira, por ejemplo, se acepta el uso de más acá y más allá, pero no más aquí ni más allí, ya que aquí y allí indican lugares precisos. Vete más allá, correcto. Ven más acá, correcto. Ven más aquí, incorrecto. Supe, se supo más allí, no. O se puso más allí, no. El adverbio recién, por su carácter de ocupado, puede modificar adverbios, perdón, y adjetivos, pero no verbos. Recién me dijeron que aprendiste a manejar. No. Recién, ¿no es cierto?, vino acá, incorrecto. Es correcto decir, es un niño recién nacido. Recién ayer llegó acá, ahí sí. Es incorrecto, dice, el adverbio de espacio significa lentamente, poco a poco. Por lo tanto, se debe utilizar en ese sentido. Habla despacio. Habla despacio, incorrecto. Habla en voz baja. Ahí sí. Mira, interesante. Aunque por lo general siempre decimos, habla despacio, por favor. No decimos, habla en voz baja. Pero bueno. El adverbio tanto solo se apocopa delante de adjetivos y adverbios, pero no delante de verbos. Por ejemplo, tan es así. No, tanto es así. Tan así es. Tan calmado es que no le creemos. El adverbio es una categoría invariable. Así quiero que la gente se aprenda y dice, anda medio enojado, ¿no? Anda medio enojado. Lo hizo de pura ociosa. Lo hizo de puro ociosa. ¿Correcto? Cuando se usa una serie de adverbios terminados en mente, solo el último adverbio lleva esa terminación. Ella vive tranquila, plácida y cómodamente en su casa. Se comportó irresponsable, apresurada e ineficazmente. ¿No? Ahí es. Dice, ¿a dónde y a dónde se emplean con verbos de movimiento? Se utiliza a dónde cuando existe un antecedente expreso y a dónde cuando no lo presenta. Se dirigió a donde lo llamaron. ¿Ya? La ciudad a donde fueron pasar su luna de miel es muy turística. A ver, ayúdame por acá. Subraya los adverbios presentes en las siguientes oraciones. Nos aburrimos mucho en el viaje de regreso. Cuando nos bajamos, ya, ella estaba ahí, ¿correcto? Parecía que había pasado muchísimo tiempo y sin embargo todavía faltaban tres horas y media para la salida. Entonces, parecía que había pasado muchísimo tiempo. Sin embargo, todavía faltaba 3 horas y media para la salida. Ya empezábamos a tener hambre. Ya empezábamos a tener hambre porque era la hora de recreo. Ya empezábamos a tener hambre. ¿Sí? Ya empezábamos. ¿No? Ya empezábamos a tener hambre. ¿Ya? Porque era la hora de recreo. Ya está. Perfecto. Empezábamos, no es adverbio. Ya, ¿no es cierto? Ya empezábamos a tener hambre porque era la hora de la reunión. Ya. Subraya los adverbios e indica sus claves. Ahí está tu herramienta. Trabaja rápidamente. Ahí, por ejemplo, este es adverbio de lugar. Rápidamente, adverbio de momento. Es mucho mejor que digas siempre la verdad. Mucho, adverbio de cantidad. Siempre, adverbio de modo. ¿Correcto? Poco a poco, adverbio de cantidad. Olvidarás lo ocurrido. No será demasiado difícil.
Demasiado. Adverbio de modo. Luisa estaba demasiado cansada para salir. Demasiado. Adverbio de modo. O bueno, de cantidad, perdón, de cantidad. Reemplaza los adverbios subrayados por frases adverbiales convenientes. Llovió mucho en la capital. A ver, me imagino que puedo haber colocado. Llovió a borbotones. Por ejemplo, llovió a borbotones. Lo hizo rápido. Lo hizo sin ton ni son. Por ejemplo, ¿no? Defendió a su líder incansablemente. Defendió a su líder, por ejemplo, a capa y espada, ¿no? Espada, algunos dicen. A capa y espada. Lentamente se acercó a la fiera, a hurtadillas. A hurtadillas. ¿Correcto? Injustificadamente despidió a su secretaria. ¿No es cierto? Injustificadamente. ¿Cómo sería el término injustificadamente? ¿No? ¿Cómo se diría injustificadamente? Ya está. Injustificadamente sería, por ejemplo, a tontas y a locas. A tontas y a locas. A tontas y a locas. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Coloquemos verdadero o falso según corresponde. ¿Está bien? Dice, ¿dónde, cuándo y cómo son adverbios relativos? ¿Dónde, cuándo y cómo verdadero? Dice, fue ahí que lo encontré. Es una oración correcta. Fue ahí que lo encontré. ¿Fue ahí o fue allí? Fue ahí que lo encontré. ¿Qué dice la normativa? A ver, tal vez así, ¿no? Habla despacio, habla voz baja, recién vino a mi casa, recién ayer. Ya, ahí o allí. A ver, por acá. Tanto es así, tan es así. Tan así es. Ya. Dice, fue ahí que lo encontré. Sí, está bien, verdadero. Verdadero, me parece bien. Es incorrecto decir, ella estaba medio enojada. ¿Sí? ¿Es incorrecto? No, eso es correcto, medio enojada. Recuerda que los adverbios son de accidentes gramaticales, no puede cambiar el género y número. Ya, por si acaso. Los adverbios no se pueden apocopar, ¿no? Sí se pueden apocopar, por ejemplo, de mucho, muy. ¿De cuándo, cuándo? Falso. ¿Correcto? Dice, los adverbios terminados en meses o mayoría son de modo, sí, eso es verdad. Verdadero. Eso es verdad. Tarde es adverbio de tiempo. Tarde es adverbio de tiempo, sí, verdadero. Muy es adverbio de cantidad, por supuesto, verdadero. Medio es adverbio de modo, medio. Adverbio de modo, medio. Adverbio de modo, de modo. Bien, mal, rápido, duro, ligero, claro, si no me veo determinado segmento fácilmente, no. Ya ves, duraba por eso. No, no es. Medio es adverbio de modo, no. Falso, de cantidad, creo, ¿no? Aún es adverbio de modo, aún, o sea, todavía, todavía es adverbio de modo. De modo. Todavía, no. Todavía no. No, no, no. Todavía, adverbio de modo. Ya, posiblemente, posiblemente, últimamente, son los que suponen cuándo, dónde, dónde. Ya. Interrogación, cuándo, dónde, cómo. Ya. Adverbio de lugar, adverbio de tiempo. Ya está, adverbio de cantidad. Si medio, ves medio. Ahí está. Entonces acá la pregunta es, aún es adverbio de modo todavía.
Todavía. Yo creo que es de tiempo, no es de modo, de tiempo. Falso. Después es adverbio de lugar, no. Después es adverbio de tiempo. Falso también por acá. Perdón, ¿cuándo es adverbio relativo? Sí, eso es verdadero. Eso es verdadero. Luego me preguntan por acá, después es adverbio de lugar falso. A ver, de tiempo. Los adverbios relativos subordinan a los verbos. Los adverbios relativos subordinan a los verbos. Sí, son los que subordinan a los verbos. Eso es verdad. ¿Correcto? Ahí está. Verdadero. Tan es adverbio de cantidad, por supuesto, verdadero. Cerca es adverbio de lugar, cerca es adverbio de lugar, por supuesto, verdadero. Casi es adverbio de modo, verdadero. A ver, dime, señalen de las siguientes relaciones si son correctas o incorrectas, además corregir las que presentan error. Parecían medio sorprendidos por lo que se expuso. Parecían medio sorprendidos. Esto es incorrecto. Medio sorprendido. Sé que ella está medio nerviosa por esta situación. Sé que ella está medio nerviosa. Sé que ella está. Ella está muy equivocada, realmente, ¿no? Ella está medio nerviosa por esta situación. Sí, eso es verdadero. Eso es correcto, correcto, correcto. Lo hicieron de pura envidiosa. Lo hicieron de puro envidioso. De puro envidioso. Esto es incorrecto. ¿Ah? Dice, ellos están demasiado disgustados. Incorrecto, demasiado disgustados. Recuerda que los adverbios no sufren accidentes gramaticales de género ni de número. Todavía tengo media porción de pastitas fritas. Sí, eso es correcto. Esos chicos son demasiado inmaduros y creídos. Son demasiado inmaduros y creídos. Esos chicos son demasiado inmaduros y creídos. Sí, eso es correcto. Eso es correcto. Mi querida Pamela es demasiado celosa. Mi querida Pamela es demasiado celosa. Correcto. Correcto. Comí demasiados churros rellenos y grasosos. Comí demasiados churros. Yo sí, si eso es correcto. Señorita Julia, Julita, perdón, su hija es demasiado descuidada, demasiado descuidada. Eso es incorrecto. Libaron de puros engreídos que son. Libaron de puro engreídos que son. ¿No? Incorrecto. Incorrecto. Ahí está. Actividades de extensión y se completa con medio, media, medios y medias, ¿no? Ella tiene media semana para presentar el trabajo. Media semana para presentar el trabajo. Castigué a medias, perdón, a medio salón por indisciplinar. A medio salón por indisciplinar. La botella de aceite está medio vacía. Medio vacía. Se quedaron medio trastornados por la noticia que dimos. Medio trastornados. Medio trastornados. Ella parecía ser medio grupo. Hace casi todo el trabajo en solitario, claro. Ella parece ser medio grupo. Medio grupo. Mi corazón está solitario y él está medio solitario, ¿no? Medio solitario. Está medio solitario. Las chicas dicen que están medio resfriadas. Medio resfriadas. Ponte las medias. Ya se fríen, Lisa. Ponte las medias, medias. Pero ahí medias no es adverbio, ¿no? Ahí medias es sustantivo. Bueno, en todo caso, dice medias. Dame media caja de cigarrillos, por favor. Dame media caja. Media caja.
Pasaré el día con chicos medio superficiales. Medio superficiales. Y aquí tú puedes completar, ¿no? Y tú señala los adverbios y las frases adverbiales que encuentras en las siguientes oraciones. Reemplaza los adverbios de día por frases adverbiales convenientes, ¿no? Para quienes arriba. Lee y resuelve, corrige las oraciones y listo. ¿Correcto, chicos? Bueno, con esto hemos terminado esta clase del día de hoy. Te voy a pedir lo siguiente, por favor, después de la clase, resuelve las preguntitas que ahora voy a compartir. Correcto, que seguramente mañana subirán el formulario como corresponde. ¿Correcto? Ya sabes que mientras más desarrolles los formularios, mejor vas a dar tu examen, ¿no? Ya sabes. Entonces, eso ha sido todo lo que has tenido que ver el día de hoy conmigo. Ya sabes que no es necesario, por favor, que copies todo en el cuaderno, solamente es un resumen de la PPT. Bueno, ya voy a mandar las notas correspondientes a cada uno de ustedes de esta unidad anterior, que es la unidad número 5. ¿Listo, chicos? Chao, cuídense y nos vemos la próxima semana en otra edición más del curso de lengua. Chao, chao, cuídense, nos vemos.